gracias a la Casa de la Cultura, al Instituto de Cultura del Estado de Durango y a la Dirección Municipal de Cultura. Thank you.
Ahí está, directamente desde Mapimí, que nos acompañaba el día de hoy. Sí, que se oiga el aplauso de la gente que ya se está congregando. Así porque es. Porque se hizo la invitación abierta a todas las danzas de la región lagunera, compadre. Y ellos que no vienen de tan cerquitas fueron los primeritos en llegar. Palomita, que palomita por la puntualidad. Palomita por la madrugada. Y ya esto está también, compadre, el grupo de danza de Matachín, de San Lorenzo, que son de la Plaza de Armas de la ciudad vecina de Torreón, Coahuila, que ya se dispusieron a dar, a ir a dar gracias a la catedral de aquí, de este, también municipio bello de Gómez Palacio, de este hermoso estado de Durango, y ya van a dar gracias, y en unos momentos, cuando vengan, estarán aquí en la explanada de la Plaza de Armas. Así también es, compadre. Este es un evento cultural, pero las danzas, por lo regular, recuerde, están en un contexto religioso. En este momento lo estamos haciendo para, desde el sentido de la preservación de nuestras tradiciones y costumbres. Y bueno, pues como es tradición en ellos de las danzas, está colaborando también la catedral de la arquidiócesis de aquí de Gómez Palacio. Y todas las danzas van a pasar primero a agradecer en esta catedral, a pedir la bendición, porque provienen de, pues para que los haya, agradecer que los hayan traído con bien, que en el camino hayan podido llegar, y sobre todo a pedir que les permita danzar, para agradecer cada uno al santo del que es devoto y los pueda llevar de regreso de sanos a su casa, compadre. Sobre todo a los que nos van a acompañar de municipios foráneos de aquí de Gómez Palacio. Y ya tenemos a uno al local, compadre. Ya llegó, sí, el primer local. ¡Ah, qué bien! Porque puro extranjero, mire, tenemos a los de Mapimí. No, pues no. Que se oiga los de Mapimí. Se me hace que hay chanchullo, nomás gritan dos, compadre. Se me hace que nomás dos son de Mapimí, Los otros se ven así muy... ¿Y ya llegó alguien de aquí al barrio? No, y los primeros que llegaron fueron los de Mapimí. Y ahorita también nos acompañan, ya están dando gracias, compadre. Los de San Lorenzo. Los de San Lorenzo. Que vienen de la ciudad de Torreón. De Torreón, Coahuila. Y también ya llegó el local, así que podríamos decir. ¿Ya llegó alguien de aquí del barrio? El anfitrión, compadre. ¿Quién llegó primero? Vienen, a ver si se escuchan, ¿eh? A ver. San Juanita de la Jaramillo, compadre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bien! De la pura Jaramillo. Del primer residencial de aquí en Gómez. Ya sabía yo, puro representando Gómez Palacio Durango. Y ahorita se preparan también. No se crea. Ya son de San Juanita de la Jaramillo. Ahorita el protocolo lo van siguiendo, como vaya haciendo esto, en lo que se planeó, compadre. El Día Internacional de la Danza. Y pues qué mejor que celebrarlo con algo muy autóctono, compadre. Muy lagunero, muy compadre, local, porque muy lagunero. Hay danzas en todo el país, pero cada una tiene su estilo, su forma, su vestimenta. Y pues hoy invitamos a las danzas de la región lagunera, que también de municipio en municipio tienen sus ligeras diferencias. Así que las vamos a ver, compadre, ojalá y todas puedan llegar, porque también suele pasar en estos encuentros que hay quien se le ponchó la llanta y ya no llegó la danza tal y X. Hasta las 8 de la noche estaremos aquí, porque esperamos, si Dios quiere y nos ayuda, como lo estamos haciendo todos con esta fe y devoción, a más de 1,000 danzantes, compadre, a más de 1,000 danzantes, más de 50 danzas de toda la región. Dios quiere y sean esas y más, y todos se animen, y pues nos ayudaría que toda la gente que está aquí, que asiste, que seamos parte de la cultura. Pero ¿cómo vamos a ser parte de la cultura? Pues participando. ¿Y cómo puede participar usted? Porque el día de hoy, gracias a Dios, en este siglo XXI, ya hay las redes sociales y usted puede tomar la foto y puede mandar un mensajito en su Facebook, en su Twitter, en su WhatsApp, diciendo, déjese caer aquí a la Plaza de Armas, tómese la foto y haga la invitación a través de sus familiares y amigos, porque solo así la cultura va a generar conciencias entre nosotros, pero si participamos, ¿eh? Así que ya nomás esperamos que la danza de San Lorenzo, que está dando gracias a la morenita, venga y que se escuchen los tambores y las pisadas y todo esto que conlleva la fe, compadre. Así es. Y bueno, pues ya tuvimos nuestra primera danza, a los que les tocó abrir este 14º encuentro de danza tradicional lagunera. En el Día de la Danza, Día Internacional de la Danza, pues fueron nuestros amigos de Mapimí. Y bueno, pues ya estamos esperando que regrese la danza de San Lorenzo, que ya fue a pedir su bendición y a dar su agradecimiento aquí en nuestra hermosa catedral de Gómez Palacio. Gracias también. Pues agradecer
Primero que nada, el Instituto de Cultura del Estado de Durango, a través de la Casa de la Cultura, que organiza este evento, en coordinación... Ahí anda el director, Ramón. En coordinación con la Dirección de Cultura Municipal. Que allá... No anda. Y obviamente también la Asociación Danza de la Laguna, que también son los organizadores. ¿Dónde están los organizadores? Pues andan allá, en la catedral. Así va a ser la dinámica, compadre. Dije, no, Dancita que va llegando, se prepara.